Hola chicos y chicas, bienvenidísimos a un nuevo vídeo. Esta semana me ha tocado enfrentarme a un reto bastante difícil. Es un reto de Ingrid que me mandó a Instagram una foto de un anillo que le gustaba mucho y dije, bueno, pues a ver qué podemos hacer. Y este es el resultado. Al final me ha salido un anillo de alambre con un montón de bolitas, muy gracioso y muy sencillo de hacer. Se pueden introducir todas las bolitas que quieras, de los colores que quieras, incluso utilizar el alambre que quieras. Ya ves, totalmente personalizable. Y para empezar tienes que dibujar un cuadradito de, mira, 4 cuadraditos por 3 cuadraditos y tienes que marcar ese centro. Y ahora con un alambre, en mi caso es latón de 0,7 milímetros, vas a hacer la forma. Fíjate, es súper fácil, simplemente tienes que ir siguiendo ese patrón que hemos dibujado. Tienes que terminar con los extremos juntos en el centro. Y cuando lo tengas, pues te quedará algo similar a esto. Mira, yo voy a hacer una especie de sujeción en uno de los lados para que no se me mueva, pero esto es algo provisional. Simplemente es para que quede algo bonito y no se desbarajuste. En un objeto cilíndrico lo vamos a ir doblando para darle la forma de nuestro anillo. Recuerda, este objeto debe tener la medida de tu dedo porque si no, pues te va a quedar grande o pequeño. Y asegúrate de que metes esos dos extremitos por dentro de lo que sería nuestro rectángulo. Hazlo poco a poco para que no se deforme, porque al ser un alambre un poco blando, pues se puede quedar un poco raro. Cuando ya lo tengas bien, así metidito, tienes que doblar esos extremos, cortar los sobrantes y cerrar esos piquitos para que no se abran. Te va a quedar pues esta estructura. Ahora corta un trozo de alambre de 20 centímetros y tienes que empezar enrollando un poquito en el lado contrario al que hicimos el enrollado provisional. Este enrollado sí que debe quedarte bonito porque ya es definitivo. Como ves, yo uso mis alicates porque así pues me queda mucho mejor y puedo sujetarlo pues más fuerte. Cuando lo tengas, corta el sobrante y asegúrate de meter muy bien ese piquito porque te puede hacer daño. Luego ya empieza la parte divertida, es meter las bolas como te apetezca. No tienen un orden definido, esto pues según vas viendo un hueco vas poniendo una bola de un color, de un tamaño, de otro tamaño más grande, más pequeño, eso como tú veas. Yo quería hacerlo muy parecido al ejemplo que me mandó Ingrid, así que pues he utilizado unas bolitas de los colores que tenían en ese anillo, pero tú puedes usar los que más te gusten y por supuesto la variedad de bolas que tú quieras. Debes ir tirando fuerte sin estropear mucho ese cuadradito que tenemos, ese rectángulo, pero que te quede pues bien tejido, ¿vale? Que no te queden cosas demasiado raras y bueno, pues vas rellenando todos y cada uno de esos huequecitos con una bola. Y cuando lo termines tienes que hacerlo en el lado donde pusimos el enrollado provisional y seguir enrollando nuestro alambre, el que viene de las bolas, y hacer pues tantas vueltas como hicimos en el otro lado para que nos quede simétrico. Es muy sencillo, simplemente rematar nuestro anillo. Y por mi parte, pues claro, yo he quitado luego ese enrollado que había apartado porque pues quedaba un poco feo y era provisional. Para quitarlo simplemente lo he ido desenrollando y se ha quitado fenomenal, la verdad. Si por algún casual tu anillo se hubiese deformado un poco, pues con tanto manoseo, tienes que meterlo de nuevo en tu objeto cilíndrico y colocarlo todo bien con los dedos. Gracias a Ingrid por esta idea y bueno, pues esta ha sido mi versión. Espero que te guste, que la hagas en casa y bueno, si tienes algún reto para mí, pues me escribes a las redes sociales o me dejas un comentario que yo estaré encantada. Si te ha gustado el vídeo, porfi, déjame un super like. Suscríbete si es tu primera vez en este canal. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada sábado de que haya un vídeo nuevo. Y yo te mando pues un abrazo de oso allá donde te encuentres. Y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.